I was chasing a reckless driver going up south on Park Street. Up to the time I came to this little road, I heard this big roar blast. We got a dynamite check to the west there. I thought I'd investigate maybe. I thought maybe blowed out. So I started up there real fast. Halfway through it, I stuck my head out the window out of the car, and I seen this white egg. Object. I didn't know what it was at that time. I thought it was a car that had turned over, vehicle that turned over. I started up real fast so I could maybe help the people in the car. I went up to it, closed about 200 feet. I was 200 feet from it. I got off the car and started toward it when I heard this big noise again, same noise. And the flame coming from under it. I got scared and started running back. I ran about 50 feet from it. I pulled myself to the ground to hide. Afterwards, I didn't hear the noise no more. I just lifted up my head to see what was happening. It was real quiet then, and I saw this white object just take off. Towards the west there, smooth out. Did it leave any kind of a vapor trail when it took off? No, sir, it didn't. Just quiet, no trail, no nothing. But it did make a roar at the time you approached it. A big roar, yes, sir, it did. And you could actually see the flame in under it? Yes, sir, I did. Was it standing on legs? Yes, sir, it's legs. I call it legs, yes. And you thought there were four of these? Apparently there was on the markings on the ground, it was four legs, yes. In other words, you examined it later on? Yes, we did. Me and state police, New Mexico state police. After it took off, did you go back to get help? No, I radioed help from the car as it came on out, yes. I see. And when you went back to examine it, what did you find near where it had been parked? Well, the bush. A bush is there around there, greasewood. Grass was still burning, so I saw this markings on the ground, prints and everything else. There were prints as if it had been standing on these legs. Right. Did the legs go up into the object when it took off? Did you notice that? No, sir, I didn't notice it was fast. And after it got into the air, did the roar stop? Yes, sir, when it came straight up. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Y bienvenidos a una nueva entrega de UFOLeaks. Espero que estén todos muy bien y les recuerdo pasar por nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y por la plataforma que nos estén viendo en este momento, sea a través de YouTube o a través de Facebook Live. Bueno, ustedes saben que en este viaje no estoy solo, así que vamos a pasar de inmediatamente a saludar a nuestro acompañante Marcelo Moya. Marcelo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos míos? ¿Cómo están? Acá muy bien y bueno, con todo el día de hoy para analizar un caso que tal cual como lo fue el primer capítulo sobre Roswell, hoy vamos con un caso emblemático. Sin duda lo vamos a revisar detalle por detalle, vamos a tener también sus críticas. Como bien digo, esto siempre es una aventura. Es una aventura en estos caminos de la ufología y bueno, estas sendas nos llevan al año de 1964, amigo José. Como tú lo dices, el año 1964, exactamente el 24 de abril de 1964, en el condado de Socorro. Esto está en el estado de Estados Unidos, pero en Nuevo México. Esto es como medio enredado. Pero a mí lo que me llama la atención esto es que estamos nuevamente en donde casi fue Roswell, si no me equivoco. Marcelo, coméntanos un poco más de este caso. Escuchamos un audio de entradita que nos cuenta un poco, clásico. Nos detalla un poco más o menos lo que sucedió con Lonnie Zamora, oficial de policía que fue testigo de algo que Marcelo nos va a contar cronológicamente cómo sucedió. Marcelo. Sí, bueno, tal cual como dije al principio, esto es un clásico. Un caso emblemático que ha trascendido los años. Si bien es cierto, han habido hipótesis más racionales que han tratado de explicar
lo que vio este policía, Loni Zamora. Bueno, la historia de aquel caso nos cuenta que este policía iba detrás de, iba persiguiendo un automóvil, iba en su un operativo. Cuando de improviso él ve como una especie también de algo llamarada azulada. Él se baja pensando que era un accidente. Él así lo describe en su primer reporte, que se baja, digamos, muy, muy asustado, con la finalidad, obviamente, de ayudar. Cuando de improviso ese objeto, que en un principio él pensó que era automóvil volcado, no era tal. O sea, no reunía, digamos, los detalles que lo hicieran parecer un automóvil. Es así que él se acerca algunos metros para poder ver este objeto. Y es ahí cuando aquí el caso también, perdón, comienza a tomar ribetes más, más misteriosos. Porque él dice, a pesar de ver este objeto, también ve dos figuras que estaban ataviadas con una especie de buzo plateado, según él, que al momento de ver a Loni Zamora, que estaba mirándolos, ellos se asustan, entre comillas, y se esconden detrás de este objeto. Lo cual Loni Zamora también de alguna manera se asusta, porque él siente como un estallido y ve una flama azulada que emerge de la parte baja de este objeto. Ahí, yo digo, ahí quedó, como decía un buen chileno, quedó la grande, por el hecho de que Loni Zamora, tal cual como dije, sale cayendo, se caen ahí en el trayecto, pierde sus lentes, los retoma, y ahí cuando ve que este objeto, que era como una forma de un huevo, comienza a subir, pero antes de eso también escucha como una explosión, ¿verdad? sube y se pierde por una cadena montañosa. Él obviamente, tal cual como lo escuchamos ahí en el audio al principio de este programa, él reporta este hecho y bueno, ahí también un oficial de apellido Chávez, si mal no recuerdo, va al sitio del suceso con él, porque él recibe este reporte, y en el lugar ahí in situ logran ver una especie de huellas. Pero el otro detalle que se enmarca también dentro de todo el misterioso de este caso, es que las plantas que estaban cerca estaban como chamuscadas. Es decir, hubo una fuente de ignición que provocó eso. Ahora también, como bien digo, hay hipótesis racionales, pero eso lo vamos a ver después. Lo curioso de esto es que él dice que esta cosa sube y se pierde de vista. Por ahí, como bien digo, se han escuchado hipótesis más racionales para tratar de explicar lo que vio Loni Zamora, aludiendo de que cerca de ella había como una universidad. Eso se supo tiempo después, a pesar de que hubo una completada revisión por parte de la Fuerza Aérea de este caso. Y ahí un poco entramos también a la etapa de que muchos investigadores también tienen la idea de que se gesta un poco ahí una especie de tapadera, una especie de conspiración. Porque de ser así, si efectivamente estamos hablando de lo que se dijo en un minuto, de que era un prototipo experimental que iba a ser utilizado obviamente en la carrera espacial, como que hay detalles como que no encajan en eso. A pesar que te digo que también se dice que fue una broma. O sea, una broma de unos estudiantes de una universidad cercana que le gestaron, digamos, esta broma a este oficial. Pero revisando lo que es el informe, recordemos que obviamente han pasado muchos años, yo siempre hago la salvedad, ojo, de que siempre los casos extranjeros hay que tomarlo con cautela, porque a veces no conocemos todos los datos. Si bien es cierto, claro, el programa pasado conversamos acerca de lo que fue Roswell y todo este aparentemente encubrimiento de un objeto volador no identificado, que por ahí se decía que era un prototipo, digamos, militar, que estaba siendo probado y todo ese tema. Pero acá se quiso decir lo mismo, es decir, que era un prototipo, de digamos, espacial. Yo creo que hay datos que no concuerdan, fíjate. No concuerdan por el hecho de que si efectivamente estamos en presencia o fue visto un aparato de estas características, el vuelo no tendría que haber sido tan alejado.
Estamos hablando de un prototipo experimental. Por ahí andan filmaciones antiguas de aquella época donde se estaba gestando todo lo que era la carrera espacial norteamericana, que obviamente se probaron prototipos experimentales, como digo. Pero como bien digo, hay detalles que no concuerdan y es un poco el vacío que hay, sobre todo para nosotros que estamos detrás de todos estos casos emblemáticos, que no sabemos si efectivamente fue una broma, fue un prototipo experimental, pero como bien digo, hay detalles que no encajan prácticamente. Perfecto, Marcelo. Mira, aquí que, o sea, haciendo como un resumen de todo lo que acabamos de escuchar de parte tuya, bueno, lo que ustedes están viendo hace un momento era una recreación de lo que había sucedido con Lonnie Zamora, lo que él había visto. Mi pregunta es la siguiente, porque creo que se habla de varios tipos de nave, como que con el tiempo fue como mutando la característica de la nave. ¿Cómo era realmente? Porque creo que era como un huevo vertical, después se dijo que era horizontal. Sí. ¿Me podrías explicar un poquito más de eso? Sí, bueno, se dice que estaba así como de costado este huevo. Ahí ya. En la imagen estamos viendo algo bastante más cercano de lo que dijo Lonnie Zamora. Ahora, claro, la duda queda por qué, siendo un objeto, que si nos situamos, digamos, en una entidad inteligente, ¿por qué tienen ese despegue tal cual como lo haría una nave terrestre? Es decir, con un punto de ignición, como un cohete. Entonces, claro, por ahí se gestan las dudas y por ahí, como bien dije, salen las hipótesis más racionales tratando de explicar de que todo esto fue, digamos, un equívoco por parte de Lonnie Zamora. Ahora, cabe destacar que a veces la persona cuando se ve enfrentada a situaciones de sorpresa, sobre todo, de cierta forma se pierde lo que es la objetividad para poder describir mayor detalles. Entonces también hay que tener en consideración esa parte. También se habló mucho de lo que es la insignia, porque Lonnie Zamora, y aquí es como que primera vez se escucha, digamos, un objeto que tenga una especie de dibujo. Nunca antes se había escuchado, que yo recuerde. Estamos hablando de la época digamos, del 60 en Estados Unidos. Recordemos que ya veníamos saliendo de todos estos nervios bélicos, si es que no estaban en la década del 60 también. Claro. Recordemos que, bueno, siempre se escuchó lo que es el platillo volador, de Kenneth Arnold, pasando por Roswell. Siempre se hizo hincapié en un objeto tecnológico, entre comillas. No se habló de luces ni nada por el estilo. Ahora, recordar que Edward Ruppelt, que fue director entre los 50 y los 60 del proyecto Libro Azul, él acuñó el acrónimo de OVNI, es decir, Objeto Volador No Identificado, que obviamente vendría a ser UFO en inglés, Unidentified Flying Objects. Entonces, por ahí se hablaba literalmente de cuerpos, digamos, que estaban generando movimientos que no se condicen con elementos convencionales. Por eso me llama la atención de cuando se expuso esta hipótesis de un prototipo experimental, me llamó la atención, sin duda, porque un prototipo experimental, y eso lo hemos visto, a no ser que, bueno, haya tenido un margen de vuelo bastante grande, a grandes rangos de distancia, yo creo que efectivamente se podría dar, pero como bien digo, es un caso que genera más dudas que respuestas. Y las dudas, claro, provienen también del análisis que se hizo por parte de la Fuerza Aérea. También ha sido caldo de cultivo prácticamente para varios autores. Yo me recuerdo a un militar, que acá tengo el libro, que Donald Quejo, desconocido del espacio, donde también hace una recopilación de varios casos de la época, donde él por primera vez trata de influenciar todo lo que son los avistamientos con la hipótesis extraterrestre. Y derechamente se hablaba del objeto volador no identificado. Y bueno, Roswell y Lonnie Zamora efectivamente hablan de objetos. Ahora, a posterior, obviamente se siguieron, digamos, casos donde se veían objetos aparentemente no de esta Tierra. Llama la atención también la insignia, ¿eh? Ahí como una flecha, ahí como en un semicírculo. Es bastante curioso. De hecho, en este momento lo estamos viendo aquí una fotografía de Lonnie Zamora,
Y esto lo que estamos viendo en este momento es una proyección de lo que está hablando Marcelo, que es un dibujo, el primero que es la primera versión, que después con el tiempo fue mutando. Y aquí tenemos las cuatro versiones, pero la primera es la original de Lonnie Zamora, que después fue mutando. De hecho, hace un momento estábamos viendo el dibujo, que es este, el que tenemos en pantalla, que es el dibujo exacto de Lonnie Zamora, hecho a mano alzada de él. De hecho, está su nombre escrito, y donde él mismo dibuja este huevo, podríamos decirlo como un huevo, en forma horizontal, que después fue llamado como, o sea, fue mostrado en recreaciones de forma vertical. O sea, es como que hay versiones que chocan, como tú dices, o sea, con el tiempo va cambiando, hay bastantes cosas que hay ciertos vacíos. Pero a mí hay otra cosa que me llama la atención, Marcelo. ¿Cómo reaccionó la prensa ante esto? ¿Cómo reaccionó la prensa? Ahí estábamos viendo algunos recortes de prensa, ahí también vemos unas filmaciones de la época donde se ve a este policía rodeado de militares y personas, y también vemos las huellas, ¿eh? Donde sí, efectivamente habla de un objeto que tiene un peso determinado, o sea, para generar esa especie de huellas tendría que ser unas cuantas toneladas, entonces el hablar... Claro, a no ser que efectivamente, como se dice, haya sido una broma, porque eso también se tejió a posterior, que como dije al principio, algunos estudiantes idearon todo esto, pero lo que me llama la atención, claro, una broma tú puedes generar con un objeto que está a distancia, que esté posado, pero que se eleve a cierta altura, estamos hablando de aquí al 60, pleno desarrollo de la carrera espacial norteamericana. Ahí como que un poco queda cojo, ¿ah? el tema de la hipótesis, claro, del prototipo espacial y de la broma también, porque Lonnie Zamora dice que después este objeto se eleva. Incluso parte de su informe, él menciona que este objeto estuvo suspendido por algunos segundos. Y después comienza un vuelo hacia, digamos, nivelado, así, de vuelo horizontal, que como bien digo, fue volando cerca de una cadena montañosa. Entonces, por ahí se va enredando mucho más este nuevo capítulo que nos presenta la ufología norteamericana. Recordar que también estaban todos los nervios bélicos, es decir, se hablaba también de que quizá haya sido parte un arma extranjera, en este caso de la Unión Soviética en ese tiempo, ¿eh? Entonces había todo un cuento, había todo también unos proyectos secretos que, como bien digo, Roswell abrió toda esta etapa de conocer, digamos, cómo se producían o cómo se hacían esos experimentos, que claro, de repente se salían de control. Ahora, claro, nosotros podemos echar pie a que esto fue un ejercicio militar que también se escapó de control, a pesar que se le pidió, según las declaraciones de algunos investigadores, se le pidió información a la Fuerza Aérea, a organismos espaciales, y efectivamente estaban realizando algún tipo de ejercicio o de investigación en el área, y fue negado prácticamente. No se dijo que no había nada de ese tipo de acciones. Entonces, la duda se ha generado con el tiempo. Después, cuando tú comienzas, por ejemplo, tú comparas la ufología norteamericana y la comparas con la ufología sudamericana, te das cuenta que hay una relación de fechas, de años. Aquí se generó la famosa la oleada del 65, que fue digamos, abarcada por Willy Wolf y Sainz en su libro ahí se hace hincapié en la ufología, o los casos, mejor dicho, donde se hablaba también de objetos acá en Chile, de objetos que estaban posados en el terreno, y luego de un leve movimiento desaparecía de la vista a una velocidad increíble. Ahora, obviamente no estamos diciendo que con este paralelo de la ufología chilena le estemos dando una cuota de credibilidad al caso de Lonnie Zamora.
porque hay que hacer un paréntesis, y esto lo dije también, de que hay que ser bastante cauteloso con la ufología extranjera, porque no tenemos a la mano, por un lado, claro, tenemos la CIA, que se preocupó en un tiempo de todos estos casos porque pensaba que el enemigo estaba haciendo uso de los medios de comunicación para de alguna manera colapsar todas las vías, como bien digo, de comunicación, para hacer un ataque, claro, digamos, más fácil. Entonces, claro, se producía también una tapadera de todos estos casos. Muchos de esos también fueron bromas. Eso también hay que señalar. Marcelo, ¿sabes qué? Como siempre, en Ufolix tenemos la novedad. Por lo mismo también los invitamos a que pasen a nuestra plataforma de YouTube, donde encontrarán un contenido exclusivo. Tenemos la entrevista, o sea, un extracto de un reportaje de la TV estadounidense que se llamaba Contact Socorro, de 1996. Vamos con este extracto para que después veamos, digamos qué pensamos. Vamos con este extracto. And I saw this white-looking object. It was sort of a big egg shape, bigger than a car. Those are the exact bushes that were there, and the craft was sitting right in between them too. So I started down to see what it was, and then I heard this big boom in the bottom, and the fire came off of the bottom. So I started running behind my police car to take cover. I could feel the heat off of it because it's windy like now, and then it gradually pulled up. Up about 20, 30 feet and stayed there for a while and then just took off. We came down here and we saw this big rock right down here and it was still on fire. And then we saw the imprints of the legs of the craft and it was four of them. And then we saw this footprints around here. They went down there and measured the footprints and everything. And we stayed out here until about 7 or 8 o'clock at night, still wondering what it was. But they didn't say what it was or not. According to the Air Force and government, they say they don't know what it was, and they never told me the not to say or say about it, you know, talk about it. But they say that they don't know what it was. Bueno, lo que acabamos de ver es un extracto de un reportaje de 1996 donde se entrevista al mismo Lonnie Zamora. Y donde él vuelve al lugar donde sucedió esto y nos cuenta más o menos lo que ocurrió, que es lo que acabamos de conversar con Marcelo, pero aquí lo vemos de la propia boca de Lonnie Zamora. ¿Qué piensas de su discurso después de tanto tiempo? Estamos hablando del 96. Bueno, primero hacer hincapié que es un tesoro fílmico lo que acabamos de ver. Porque volver nuevamente al lugar de los hechos es increíble. Y de alguna manera eso te ayuda a rememorar ciertos detalles. Si bien es cierto, comentamos todo el avistamiento que tuvo Lonnie Zamora, volver ahí al lugar de los hechos, digamos, es buenísimo, buenísimo, porque ahí tú puedes ver que Lonnie en su momento es sincero al mencionar, digamos, lo que vio. Hay otras personas que decididamente toman algunos casos, lo inventan y generan un gran negocio en torno a lo que vieron. Recordar la misma Área 51, que hoy en día prácticamente se ha generado alrededor del Área 51 una maraña de negocios con restaurantes, incluso hacen tours por ahí para tratar de ver algún objeto volador identificado. Recordemos que se dice mucho que el Área 51 está ocultando tecnología extraterrestre a intercambio. Es decir, ahí tenemos el informe de Matrix. Yo creo que más adelante vamos a tener que hablar del Área 51, sin duda, porque sí, sí. Ahí también hay mucho de material. De cosas. Material exacto también y muchas cosas inconexas. Es decir, lamentablemente cuando se mete el don dinero, ahí lamentablemente no hay nada que hacer. Pero lo que vemos volviendo al. Claro, como en todos lados. Volviendo a Lonnie Zamora, yo lo veo un testigo sincero, y eso es muy valorable en ufología, porque ahí te das cuenta de que no hay una mentira de por medio. Quizás puede haber algún tipo de confusión. A veces el testigo es sincero cuando te menciona ver algo, que puede ser explicado o no.
Por eso, obviamente, se tiene que respetar mucho lo que es el relato. Sabemos que el testimonio en ufología es la parte que la nutre, sencillamente. Entonces, ver estos casos, ver estas filmaciones, yo no la había visto, soy sincero en decir, yo no había visto esta última entrevista. Me golpearon como siempre, amigos míos. Y bueno, porque de alguna manera te respalda lo que hemos venido conversando. Es decir, efectivamente vio algo. Ahora, hay que decir que si bien es cierto, hay hipótesis racionales, algunas personas lamentablemente la malinterpretan como negando el caso. Yo creo que las hipótesis racionales, como dijimos, el prototipo experimental espacial, digamos la broma, yo creo que son hipótesis que se deben de tomar en cuenta, ¿eh? No se trata de negar un hecho, porque de alguna manera uno, mientras más datos tengas para poder seguir adelante en una investigación o algún caso extranjero, siempre es bueno contar con todo eso para hacerse una idea, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como tú bien lo dices, la idea de ser racionales no es alejar o desmentir el discurso quizás de Loni Zamora, es encontrar la respuesta a lo que él dio. Lo que estamos viendo en imagen en este momento son los prototipos de los cuales fueron comparados con lo que Loni Zamora pudo haber visto, que es el prototipo lunar, si no me equivoco, Marcelo. El módulo, sí. Exactamente, es lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Como tú dices, hay varias hipótesis y una de estas es la de la cápsula lunar, porque como tú le decías, el movimiento que emitió al momento de despegar fue de forma vertical y se posó con un fuego, con una llamarada azul, si no me equivoco, Marcelo, lo que me estabas comentando. Sí. Que se asemeja mucho a lo que estamos viendo, y como tú lo dices, claro, también era una época donde se estaba practicando mucho el tema de la como se le decía en esos tiempos, el dominio espacial de parte de los rusos. Exacto. De parte de los americanos. Entonces había todo esto y todo esto era tratado en secreto. Bueno, yo creo que soy una de las personas un poquito más, no quizás escépticas, pero yo creo que Loni Zamora no creo que pueda haber visto esto, quizás. O sea, para mí, mi forma de pensar, claro, como tú lo comentas, por lo que él vio, la simbología. Mira, sí, eso me recuerda que en un minuto también me tocó revisar una revisión a este caso, y yo me recuerdo haber visto una filmación de la época del 60 y algo, aproximado 65, 66, si mal no recuerdo, de un módulo, que parece que estamos viendo, digamos, la imagen, donde tenía un vuelo prácticamente muy determinado, unos pocos metros, y aparte estaba unido con una especie de cable, los primeros ejercicios. Pero estamos viendo directamente eso, si tú te das cuenta. No se condice, si efectivamente vamos a pie, digamos, al detalle de lo que contó Loni, no tiene por ninguna parte que se parezca un huevo. O sea, ahí claro, yo tendríamos que ver, y hasta el momento no lo hemos visto. Sabemos que a veces la tecnología militar aeroespacial va muy rápida. Nosotros no conocemos prototipos que quizás se estén probando ahora y en algún minuto se puedan confundir con algún fenómeno anómalo aéreo. Y más adelante vamos a saber qué es lo que era. Por ejemplo, en los 70, por ahí se hablaba del primer dron que utilizaban, digamos, los militares, una especie de helicóptero no tripulado. Ahora, obviamente, con la tecnología del avance del dron, hay drones que te caben en la palma de una mano, imagínate. Sí. ¿Quién hubiese pensado que en esa época se iba a generar un dron o un equipo volador, una cámara HD prácticamente, de poco tamaño y, digamos, con un rango de vuelo más amplio que en esa época? Aparte el ruido también, el ruido que te hace un dron actualmente es como un leve zumbido. Me ha tocado estar, en pruebas de drones muy pequeños, y tú a unos 10 metros ya no escuchas el sonido del motor cuando se va elevando, imagínate. Ya prácticamente se pierde de vista con el azul del cielo, porque es muy diminuto, es muy pequeño. Y compararlo, claro, con la tecnología del 60, como la que estamos viendo ahora, lo que habla Loni Zamora de la especie de un huevo,
A ver, yo creo que ahí la tecnología, ya tendríamos que estar viendo algún tipo de desarrollo espacial, no como lo que estamos viendo hoy en día, con prácticamente la misma forma cónica, el cohete, derechamente habla de un huevo volador, entonces, entre comillas, entonces se desplaza hacia una cadena montañosa. Ahora, obviamente, si estamos hablando de un módulo experimental, con personas, porque obviamente Zamora dice que vio dos figuras Dos muy humanas al figuras. lado, pequeñas al lado de este objeto. Yo creo que el nivel de peligrosidad para generar ese tipo de ejercicio, porque sabemos que en las cadenas montañosas hay corrientes de viento que prácticamente te pueden echar abajo cualquier elemento volador. Entonces, ahí este caso se va enredando mucho, mucho más. Pero siempre, como digo, hay que ir con cuidado. Nadie sabe que quizá más adelante podremos conocer, oye, esta tecnología se estaba utilizando en esa época y quizás fue lo que Claro. vio Lonnie Zamora. Entonces, por eso siempre yo hago un llamado a la cautela. Eso, digamos, como forma principal de poder iniciar una investigación o recabar mayores detalles. Mira, Marcelo, voy a hacer un par de detalles de las imágenes que estábamos viendo hace un momento. Bueno, lo que tenemos que recordar es que en el 69 el hombre llegó a la Luna. Y lo de Luna fue en el 64. Y aparte las imágenes que estábamos viendo de este prototipo de prueba, estaba el señor Neil Armstrong, que fue el primer hombre en llegar a la Luna. Como dicen algunos que no llegó, otros que dicen que sí, pero eso ya es para otro tema. Pero mira, antes de seguir con este tema, quiero reforzar un poquitito lo que dijo Lonnie Zamora, porque tenemos otro registro para sorprenderte. A ver. Bueno, hay un extracto donde es de... A ver, deja recordar el nombre. De Opel Grinder, que es una persona que también vio este objeto. Mira, vamos al extracto y te comento un poco más. Adelante. Well, that tourist came up here and wanted gasoline. He come from the south. And he said, your aircraft around here flies awfully low. I said, well, how was that, sir? He said, well, it like knocked me off the road out there. He said, it must have been in trouble. He said, a policeman was going to it. So, and the next morning, well, it dawned on me that the time element was the same time that the tourist was in here, that Zamora went to that object that was on the ground there. And I called the radio station, told him Zamora was not telling a lie because the tourist seen something and didn't think much of it. And he saw the policeman also going to the object that was on the ground, which was a UFO. Ya, lo que acabamos de ver es un registro de audio de Opel Grinder, que llega a una gasolinería y escucha que una persona vio un objeto y que había también un policía tras él. Él no toma mucho en cuenta esto y al día siguiente, cuando es noticia, él llama nuevamente a la radio y dice, ojo, yo estaba ahí y también vi ese objeto y puedo confirmar que Lonnie Zamora no está mintiendo. Llamó a la radio para informar, o sea, como reafirmando lo que había visto Lonnie Zamora, pero a distancia, o sea, esto no coincidió con Lonnie Zamora en el mismo lugar, me refiero, que fueron dos personas que vieron exactamente lo mismo en el mismo lugar, sino que fueron en distancias distintas. Entonces, esto igual también le da una credibilidad mayor a lo que vio Lonnie Zamora. Porque como tú dices, después de tanto tiempo, que él siga manteniendo su discurso es sorprendente. Las mentiras más grandes se caen al tiempo, corto. Sí, Y Lonnie Zamora se fue a la claro. tumba con esto. Sí, bueno, es buenísimo ese reporte extra porque de alguna manera viene a avalar lo que siempre se habla en ufología en cuanto a investigaciones. Siempre es muy importante el tener mucho más testigos. ¿Por qué? Porque de alguna manera cada persona te va entregando un detalle y eso obviamente después entra a una etapa de evaluación. A veces, claro, vemos solamente una persona que dijo ver algo y te quedas con ese reporte, a pesar de que tú buscas y buscas a ver si hay más testigos y no. Ahora, hay que tener cuidado. Y esto yo se los voy a comentar a modo de experiencia personal. Cuando estaba realizando el programa en Radio Portales, junto a mi gran amigo César Morales, de Ghost and the City, yo tuve justo un avistamiento el año que estábamos realizando el programa.
en Radio Portales de Valparaíso. Yo lo tuve un día miércoles, madrugada de jueves, y el viernes en la noche teníamos el programa. Bueno, como una manera de encontrar más personas que hubiesen visto lo que vi yo esa noche, en la vertical, acá en Valparaíso, yo di a conocer que había tenido un avistamiento, pero yo no entregué detalles. ¿Por qué? Porque si tú entregas mayores datos, cualquier persona toma todo ese material y lo hace suyo. Entonces, claro, por un lado te están mintiendo. Entonces, siempre es necesario tener mucho cuidado. Ahora, no sabemos si efectivamente el reporte que dio esa persona lo haya escuchado, lo haya visto quizás, digamos, en la prensa. Es importante saber, y yo creo que esto estaría para la casa, si efectivamente Grinder fue entrevistado a las horas después. Es decir, que no haya sido testigo de alguna información que haya salido en prensa, ¿no? Porque ya, recordemos que porque recordemos que Roswell se demoró cerca de 3-4 días en salir, digamos, a la luz pública. Entonces, por ahí hay que tener bastante cuidado. Entonces, si bien es cierto, interesante el reporte, hay que tenerlo también en cuenta ahí, guardadito, porque yo creo que hay que conocer el dato que les dije recién, saber si esta persona obviamente vio la información o efectivamente fue entrevistado a los minutos, a la hora posterior del avistamiento. Marcelo, abarcamos, creo que con Lonnie y Zamora abarcamos muchas cosas. Hablamos de las pruebas, hablamos de lo que pudo haber visto, de lo que pudo ser. Me pareció bastante interesante. Me gustan tus conclusiones, que son más como lineales. ¿A qué me refiero? A que no tienen una tendencia a decir, oh, esto es. No, estamos ante algo que pudo. Tiene más de ser de que no ser por pruebas. Entonces, es que eso justamente yo lo comentaba en una transmisión que hice en directo anoche en Facebook, de que a veces, siempre se necesita una difusión de algún caso, sobre todo cuando es extranjero, de tener una difusión bastante equilibrada, poner en la balanza todos los datos, para alguna manera ver qué terreno estamos pisando. Acá, claro, sucede un caso chileno, y podemos conversar con el testigo, si es que está vivo, obviamente, porque hay personas que hemos sabido de reportes, a no ser que tengamos ahí una tabla Ouija y nos por ahí, pero bueno. Ese otro tema paranormal, ¿eh? Pero bueno. Siempre es ideal poder conversar con el testigo directamente para ver, extraer en mayores detalles y ver como siempre digo, el componente emocional. A veces los años te entregan herramientas que tú puedes, digamos, aplicar cuando estás realizando algún tipo de entrevista. Cuando a veces la persona te está mintiendo, está añadiendo muchos detalles a su historia, o esa historia, lamentablemente, ya forma parte de toda esta construcción cultural que hay en el fenómeno OVNI. Hoy en día hay estereotipos que están dispersos en todos lados, en películas, en documentales, y al momento de inventar una historia, se toman todos esos datos y te creas una historia. Entonces, a veces para el investigador es muy complejo, por eso siempre, siempre ir con cuidado. Y lo que vimos acá de Lonnie Zamora, para mí sigue siendo un caso abierto. La idea es poder seguir captando mayores detalles. Para nuestros amigos que están interesados en los casos de la Fuerza Aérea y en el caso que acabamos de hacer mención, traten de conseguir este libro, que es muy completo, que se llama Proyecto Libro Azul, y ahí sale especificado el caso de Lonnie Zamora, sale con los dibujos, sale con las fotos esas que acabamos de ver. Mira, aquí tengo justamente la recreación, el dibujo. Si te das cuenta, el signo es muy diferente. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, yo siempre trato de que las personas traten de conseguir este libro, que es muy completo. Lamentablemente, a veces estos libros son muy escasos, solamente se pueden conseguir en las ferias de libro usado. Hay que tener bastante paciencia y tener suerte también. Y el otro libro, que para ya ir cerrando este caso de Lonnie Zamora, también recomendable de aquella época,
Lo desconocido del espacio, de Donald Keijo, también hace mención al caso de Lonnie Zamora, tal cual como hablaba Keijo, fue el primer, digamos, investigador, ufólogo, que trató, digamos, todos los casos desde una perspectiva extraterrestre. También interesante, eso es un apoyo a la lectura, ojalá que nuestros amigos puedan conseguir estos materiales, que siempre es buenísimo. Por ahí se habla de que no hay que ser ufólogo de escritorio, yo creo que todo lo contrario, hay que ser equilibrado, así como hay que tener un hábito de lectura. Con todo esto también el estar en terreno, observar nuestro entorno, también les va creando esa base para poder enfrentar todo lo que es ufología. Una aventura, como siempre digo.